Pues sí, en esta época difícil donde pues la cuarentena está tremenda, está teniendo efectos devastadores en todos los sentidos, en todas las familias, pues está padre, ¿no? Está padre que dentro de todo esto estamos encontrando la forma de salir adelante, de aguantar. Hace rato, bueno, ahorita platicamos de algunos de los autores que participaron el año pasado en el concurso Pura Pinche Fortaleza de Novela Gráfica, porque pues están trabajando también ellos, o sea, no conformes con haber dado un papel bastante digno el año pasado, pues vienen con todo este año y eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Porque pues ahorita es momento de crear, de realizar un montón de historias, de compartirlas, de hacer, porque pues eso es lo que nos da, nos permite sostenernos en estos momentos tan duros, ¿no? Así es, por ahí también está Yo Soy el Conejo, un abrazo, está Gabo Sosa Palmeros, Gabo, un abrazo, vimos que colgaste por ahí LBB en Amazon, no mames, qué gran obra, güey, vayan a Amazon, chéquenla, de verdad, es de lo mejor que al menos yo he visto, he visto muchas cosas muy buenas dentro del cómic mexicano. Pero esta de verdad, nos quedamos con muchas ganas de que ganara el premio. Desgraciadamente nosotros no los, bueno, lo decidieron los jueces, pero LBB fue un gran participante y ahorita que está en Amazon, vayan a checarlo, de verdad, vale mucho la pena y sabemos muy bien que pues él está juntando todos los recursos para imprimirlo. Vale la pena tener una edición de ese libro. Evidentemente, como es a color, pues no va a ser nada barato. Entonces, apoyemos a Gabo y a todo lo que está haciendo y pues creo que está bien chingón. Ahí está la portada que está mostrando Santarriaga. De verdad, qué gran trabajo, no manches. Sí, Gabo, es está. arte, ¿eh? Sí, estuvo Aparte, increíble. está bien chingón porque, perdón. Pues porque Gabo normalmente va a los eventos, nos saluda, nos compra, nos apoya, y yo en cuantito se destrabe todo esto, él me parece que ya está en planes de imprimir trabajos, entre ellos LBB, pues seguramente yo, ahí vamos a querer nosotros nuestra copia, Nuestra ¿no? copia. Sí, hay que mencionar que fue, o sea, en contexto, porque estamos hablando y estamos tan emocionados con ese proyecto, porque fue uno de los finalistas que participó el año pasado en el concurso Pura Pinche Fortaleza de Novela Gráfica, y pues, qué bárbaro, o sea, fue impresionante el trabajo que realizaron, y pues estamos nosotros muy, muy contentos de haber tenido la oportunidad de haberlo leído, de haberlo conocido. Y pues muy emocionados con eso, ¿no? Y de Y pues hecho ahorita tiene está en toda la Amazon. esencia de una novela gráfica europea. O sea, cuando yo lo vi, dije, ah, caray, el arte está increíble, ¿no? Y la sensación de como la narrativa, cómo iba, los mensajes, todo, dije, no manches, esto es una novela gráfica como si se hubiera hecho allá en Europa, ¿no? Daba esa sensación. Entonces a mí me encantó desde la portada que engloba la idea de lo que va a tratar el cómic, hasta cada una de las páginas. Y como decía Héctor, fue un digno finalista, ¿no? Que lamentablemente, pues en nosotros no estuvo poder votar, sino fueron tres jueces realmente independientes a la editorial Pura Pinche Fortaleza, quienes votaron y eligieron al ganador. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.